Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal de apicultura. El día de hoy quiero compartir con ustedes la diferencia entre una colmena productiva y una colmena no productiva en todos los sentidos, en el sentido de producción, población, sanidad y todo lo que tenga que ver dentro de cada colmena. Siendo esto núcleos creados el mismo día cuando traspasamos colmenas a este apiario, por lo que hay una enorme diferencia entre uno y otro. Unos están creciendo de forma muy acelerada y otros un término medio y otros bastante lento, como el caso de esta colmena. Sin embargo, esta colmena tiene una característica muy peculiar, ya que esta abeja deja demasiada humedad dentro de la cámara de cría. Si pueden darse cuenta, en el fondo de la caja tenemos esporas de hongos, en los panales también. Por ejemplo, en cada cabecera, en la parte superior de cada panal, se ve cera bastante negra con hongos en la parte superior, al igual que en la tapa. Si puede darse cuenta, hay exceso de esporas de hongos allí, y esta abeja ha aprendido a vivir con este tipo de factor en cuestión de sanidad. Incluso tenemos ahí presencia de algunos huevecillos de la polilla, porque esta colmena, como les digo, no es nada fuerte en población, por lo que más adelante voy a cambiar de reina esta colmena, pero voy a mantenerlo y conservarlo de esta forma para observar su comportamiento y posteriormente realizar un próximo video, si es posible, para ver nuevamente la diferencia de acuerdo a los manejos que voy a realizarle a esta colmena a partir de estos momentos. Cabe destacar que esto es meramente genética de la abeja, porque con la introducción de nuevas razas a mi país ha habido pues escapes de enjambres, abejas de otros apiarios de que son líneas puras o líneas cruzadas han enjambrado y ellas se han dividido y también han hecho cruzas con abejas en la zona. Ha habido bastante cambio y esto pues ha provocado este tipo de descendencias, donde la abeja se ha tenido que adaptarse, ¿no?, a las condiciones que se ha enfrentado ellas mismas. Ahora bien, vamos a observar otra colmena, otro núcleo que, vuelvo a comentar, fue creado el mismo día que este, y veamos la diferencia. Ahora bien, si pueden observar, esta colmena se ve bastante diferente a comparación de la colmena que acabamos de ver hace un momento. Es más, si logran notar el cambio o el color de la cera que se aprecia por la parte superior de los panales, aquí por donde estoy señalando con la cuña, incluso todos los panales, si logran observar en la parte superior, tiene el color de la cera, es más amarillenta. Cuando una colmena, el cual no es muy higiénica o muy productiva, las ceras suelen verse más negras y con presencia de hongos por la humedad que la abeja mantiene en la colmena. Con los cambios genéticos y las cruzas que ha habido últimamente, han deteriorado una línea pura o la línea pura de las abejas. Ahorita podemos encontrar líneas o razas de abejas que no son tan higiénicas, pero sin embargo son resistentes. Por ejemplo, el caso de la colmena que vimos anteriormente, tiene sus colonias o su caja, mantiene bastante humedad, panales con hongos. Sin embargo,
son resistentes a eso. Quiere decir que se acostumbraron a vivir en esas condiciones y no les afecta. Por eso siguen ahí viviendo. En cambio, estas son mucho más activas, tienen una descendencia más productiva y más limpia, más higiénica. Aquí la humedad de esta caja, si pueden observar, es bastante nula, casi no hay humedad, está seco en la parte de abajo, en el piso, y en los panales se logra notar claramente, al igual que también en la cuestión de la población de abeja. Esta colmena, al igual que la colmena que acabamos de ver hace un momento, son núcleos realizados al mismo tiempo. Quiere decir que se formó el mismo día, tienen la misma edad. Por lo tanto, hay una enorme diferencia entre una y otra. Esta está tremendamente bien organizada, bien poblada, y la anterior está muy, muy débil. Sin embargo, vuelvo a comentar, la anterior está aprendiendo a vivir en esas condiciones, se está adaptando a la condición de que hay humedad excesiva en la caja. Sin embargo, ya no es cuestión mía, porque le he dado bastante ventilación, está ubicado en buen lugar. Aquí ya es la genética de la abeja, por lo tanto la caja anterior la voy a cambiarle de reina para que sea un poco más productiva. Pues bueno, ahora vimos ya la diferencia entre una colmena productiva y una no productiva, una higiénica y una no muy higiénica. Sin embargo, tiene sus contras y sus ventajas, ¿no? Pero por lo que tendremos que hacer los manejos necesarios para que la colmena vuelva a funcionar apropiadamente. Y bien, amigos, pues yo me despido. Espero esta información le haya sido de utilidad. Cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica pueden hacérmelo saber en la parte inferior de este video. Yo me despido, no sin antes recordarles que si les gustó esta información, no olviden suscribirse, compartir, comentar, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo en los próximos días. Nos vemos en un próximo video.